Es una tecnología que en la República Argentina, en la región, se conoce, pero no está tan masificada. Si tenemos un producto para los productores agropecuarios, para el campo, hay que ir al campo y probarlo. Un cultivo que sea bien agresivo con el sistema de mallas para poderlo probar y llevar al máximo cada uno de los productos que queríamos demostrar. La firma Cotesi, que es la empresa que representa Atados en Red en la Argentina, venía trabajando con una malla que es, digamos, de alguna manera convencional. La marca comercial es Nitro, que es una malla que tiene un entramado normal, como todas las mallas, con un excelentísimo desempeño a nivel de campo. Ahora, sabiendo que el forraje muchas veces presenta pasturas megatérmicas o forrajes mucho más voluminosos, más agresivos o algún tipo de rastrojo, en ese sentido, Cotesi presentó a nivel mundial y tiene una patente registrada a nivel mundial de una malla que se denomina Crossspan, que, digamos, las hebras que van horizontales no cruzan de un hilo a otro, sino que van cruzando de a dos hilos. Y también llegamos a un producto quizás superador, que es la Crossspan N41, que llegamos a ver que la densidad del material y la resistencia a la tracción es mucho mayor, y esa es, digamos, la red que en algún punto sería la más adecuada para trabajar a lo mejor con cereales de invierno o con rastrojos, y próximamente calculamos que en 2 o 3 meses también estaremos haciendo prueba a campo de esto para que los conozcan todos los productores. Nosotros ya hace 2 años que estamos trayendo malla y, bueno, queremos probar distintas calidades, empresas que hacen productos nuevos, y estamos probando las distintas tecnologías con los productores para que ellos después decidan con qué malla seguir atando la campaña que viene. Los productores y los contratistas ven en la red un ahorro importante de dinero, sobre todo en el tiempo de atado, en la duración de los rollos que quedan en el campo, al no penetrar el agua y tener otras cualidades. Don Rubén siempre fue malla Cotesi de Nitro, y bueno, y empezamos a traer las primeras, creo que fue uno de los primeros que traje acá a la zona, y después, bueno, lo empecé a compartir con un vecino, le empecé a dar un rollo dog para que puedan probando, y bueno, y después empezó una compra también la gente que más conocí yo. Okay. Y nosotros usamos más o menos, no sé, un palo, más o menos son 28 rollos más o menos la temporada, 28. Pueden ser más también. Nosotros hacíamos con hilo antes, esto no lo conocíamos. Cambiamos la máquina, empezamos con red y ¿qué? El tiempo, la demora en hacer un rollo es mucho más rápido esto con malla. ¿Y práctico? Práctico, rápido, no tenés gasto de máquina, gasto de combustible, lo disminuye a mitad. Sí se nota en el tiempo, porque vos esto siempre estás jugando contra el tiempo. Siempre tenés que la lluvia, que el mal tiempo, que las humedades, que se te vienen rápida o que se te seca el alfa, y con esto hace mucho más rápido el trabajo que con un atador de hilo. El atador de hilo es lento, es el doble tiempo, estás más parado que lo que estás trabajando. Lo que le entra en agua a un rollo con malla debe ser, no sé, 2,5 centímetros, ponele, y si vos ves un rollo con hilo y le entran 5 a 10 centímetros de agua adentro, y más lo que se filtra para adentro, pues se filtra el agua adentro del rollo. Es muy, muy mucho la capacidad más que tiene de trabajo, la atar con red, que atar con hilo, y bueno, aparte de la confección del rollo, la presentación, yo hago mucho para venta, nada que ver una cosa con otra. Aparte el tiempo que ahorras, todo eso, como te decía recién. Empecé primero una parte, y después no, ya me di cuenta que no, con el hilo se perdía mucho tiempo, y bueno, por eso atamos todo con red. No, acá no he visto diferencia entre una malla y otra. O sea, unas parecen más resistentes que otras, y es como la última que se puso, que parece muy, muy superior a las otras en resistencia. Yo soy productor del Fadferro, de la zona de Rollito. El 100% de los rollos que hacemos son rollos repicados, por lo que necesitamos la envoltura con malla que están presentando esta gente.
Y en mi caso particular ando buscando una malla que se adapte al atador de la máquina que tenemos. Nosotros somos máquina europea, Krone, y el sistema de atado que tiene rompe mucho las mallas que son muy débiles. Entonces estamos buscando una malla que sea fuerte y que tenga tecnología para que se adapte al atador de la máquina nuestra. Directamente ya ni comparamos. No vuelvo atrás nunca, no. Por la calidad, primero el tiempo operativo, los costos los disminuye un montón, y otra la calidad del pasto que guarda, se conserva mucho mejor el pasto abajo de la red que con el hilo, es una diferencia abismal. Y nosotros también lo que estamos haciendo mucho, más que un cliente, buscar un socio estratégico. Hablando con nosotros, con un cierto volumen, pueden acceder con tiempo a mejores precios, ya que somos importadores directos, no tenemos intermediario, y eso hace que los costos realmente sean muy, muy significativos comparado con otras empresas.